El marinero que soñaba con una sirena. Cuenta la leyenda que Odrasir, un rudo marinero, bragado en las mil batallas con las olas y entrado en canas, soñaba que veía a una sirena. Era de piel oscura, mitad debido a la continua vida a bordo y la otra, posiblemente a pesar de ser de padres cristianos, siempre sospechó que entre sus antepasados se coló un berberisco o sarraceno del que también heredó unos inmensos ojos azules únicos, que su madre no lograba identificar en la familia. El mar era su vida. Las aguas, decía, dieron color a sus ojos y el sol a su piel. Nunca pasó miedo, ni tormentas, ni capitanes y nobles pudieron con él. Pero la noche, el sueño, encontrarse taciturno con su sirena, le hacían temblar. Se despertaba sudando, abría sus ojos turquesa, se erguía y la llamaba. Era tal su obsesión que en sus sueños la había puesto por nombre Yanira. Era su musa, su dueña, su amor. Había nacido en tierra antigua y salada, visitada por tartesos y fenicios, nombrada por cartagineses, situada por célebres geógrafos griegos e invadida por tropas romanas. Era del sur de la vieja Hispania, de la costa que guardaba para sí un pequeño mar menor, una laguna al sur de la gran albufera. Bebió salitre y comió garum. De pequeño, lloró por marinos y aventureros que cruzaron los confines del mundo, pero nunca antes, ni de tierno infante, había soñado con sirenas. Decidió su oficio tan pronto como su altura inaudita y su inteligencia sobrenatural le permitieron ganarse el primer sustento. Con solo 9 años, era más alto que el capitán del barco, menos experimentado, pero más entusiasta, muy dispuesto y sobre todo muy feliz de poder navegar. Años después, admitiría que la sal marina era el alimento de su alma, que los alcatraces y las fragatas le hacían ser libre y que todo aquello le daba más vida que cualquier otra cosa. Empezó aprendiendo a pescar, distinguiendo tamaños, tonos, branquias y espinas, y acabó enrolado al suelo cuando ya no pudo seguir en su oficio, acompañando a viajeros y soldados que necesitaban cruzar el océano. El miedo parecía que no le había tocado en el reparto genético, pero sí mucho entusiasmo y un carácter que le permitía ganarse a compañeros y a patronos. Siempre tuvo como lujo que ninguna mujer se le había resistido. No sabemos si porque ansiaba a pocas o porque tenía un éxito sin igual. Solo la sirena se le escapaba. Daba igual como la soñara, siempre desaparecía, nada más al verla. Tenía un rostro blanco nival, unos preciosos ojos verdes como las aguas del trópico y una adorable sonrisa. Se pensaba que era una sirena porque siempre la ensoñaba saliendo y entrando del agua, pero jamás la vio de cuerpo entero. Tras la visión, se despertaba sudoroso, gritando su nombre, muerto de dolor por la reciente lejanía de la que ahora era la dueña de su alma. Odrasir la pintaba para verla, la soñaba para poder tenerla siempre con él, pero nunca supo dónde la había visto por primera vez. Si fue despierto o durmiendo, o si el encuentro inicial había sido en tierra o en el mar. A veces, cuando le preguntaban por su sirena, no sabemos si para fabular o para intentar convencerse, contaba que la había visto en la isla de las tortugas gigantes, y de tanto contarlo, se lo creyó.
por lo que terminó amando a las aves, los peces, las tortugas y a todo cuanto aparecía rodeando a su dueña. Las iguanas marinas le parecían seres mágicos porque eran las precursoras de la aparición de Yanira. Sin mucho esfuerzo, como si lo hubiera hecho antes, aprendió a cartografiar el océano y en las cartas de marear incluía siempre a su señora en forma de sirena, porque creía que pintando su morada sería más fácil convertir su sueño en realidad y que marcando en un papel su existencia, ésta cobraría vida. Esta leyenda continuará. Si la historia te está gustando, regálame un me gusta o cualquier reacción. En los comentarios respóndeme, ¿crees que Odrasir logre encontrar a la sirena de sus sueños? Espero sus respuestas. Si me estás visitando por primera vez en el canal, te invito a suscribirte. Si logramos alcanzar los 60.000 suscriptores, tendremos la continuación de esta leyenda. Así que compártelo para que más gente se una a nuestra familia y el tiempo de espera sea más corto. Asimismo, quiero agradecerles por cada comentario que me dejan. No saben cuánto amo leerlos. Soy Jimena Coaquira y me despido de todos ustedes con la esperanza de regresar pronto con la continuación de esta leyenda.